¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Azuk. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de abrir 3 cajas fuertes. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer este desafío. Bueno, amigos, las cajas fuertes son estas que tenemos aquí. Y lo que tenemos que hacer es simplemente, para hacer el desafío, abrir 3 de ellas. Hay muchos respawns y esos respawns no siempre son al 100% están activos. Eso quiere decir que tú vas a buscar una partida y los respawns que vas a tener no siempre van a ser los mismos. Entonces van a estar cambiando partida tras partida y hay una gran probabilidad de que salgan o de que no. Para esto yo les tengo una página muy buena en la cual les puedo enseñar exactamente dónde están todas las ubicaciones de esos... de esas cajas fuertes. Entonces vamos a pasarnos a la computadora para que ustedes puedan ver ese mapa. Para ese desafío les recomiendo entrar a esta página que se llama Fortnite.gg. Y lo que vamos a encontrar aquí es un mapa de donde podemos encontrar más estos cofres que tienen puro oro. Como ven, en esta zona vamos a poder ver que tenemos 5 cofres. Si quitamos el zoom, vamos a ver que nos enseñan donde hay más cofres. Aquí que hay un 2, podemos acercarnos y vamos a ver exactamente en qué ubicaciones se van a encontrar para que los puedan ir consiguiendo uno a uno. Está bastante fácil de cómo usar, se los dejo aquí en la descripción para que puedan encontrar el spawn de los cofres, ya que hay tantos cofres y no siempre salen en la misma partida. Entonces vamos a probarlo en distintas partidas para saber exactamente dónde podemos caer y dónde hay más probabilidad. Si se dan cuenta, de la mitad del mapa hacia arriba es donde más cofres con oro hay. Entonces yo les recomiendo que partida por partida vean una zona donde puedan caer, y ya que hayan elegido una zona buena, simplemente vamos a poner un poco de zoom y saber en qué edificios pueden salir. Recuerden, no siempre sale el 100% de los cofres, entonces puede haber una probabilidad de que salgan menos, pero les recomiendo esta página, les digo, se las dejo en la descripción. Y con eso vamos a tener nuestro desafío completado. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Ya saben que si les gustó pueden compartirlo con sus amigos y también me pueden ayudar mucho utilizando el código SASOQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.